Este es uno de los obsequios más espléndidos que hemos recibido en los últimos años. Y la exposición para nosotros es particularmente valiosa en cuanto que refleja la esencia de lo que somos. Somos precisamente un movimiento musical que está imbricado con la comunidad, que está inserto en la comunidad, que no está separado como una élite, sino que forma parte de la vida cotidiana. Las fotografías muestran a los niños abrazando sus instrumentos. Hay niños que duermen con sus instrumentos en Venezuela. Las fotografías muestran las familias pobres, las familias de los jóvenes excluidos de Venezuela, compartiendo y disfrutando la convivencia diaria de los muchachos en los coros y en las orquestas. Y esto, por supuesto, para nosotros constituye prenda de honor, porque nuestro objetivo no es un objetivo artístico propiamente dicho. Nuestro objetivo es social, profundamente social y popular. Queremos convertir la música en patrimonio de la cotidianidad, en patrimonio de cada día, del cada día de cada niño, de cada hombre, de cada mujer. Estamos, eso sí, por supuesto, amparados por el Estado venezolano, que respalda nuestra acción y que considera nuestro proyecto un proyecto evidentemente social. Pero, básicamente, nuestro proyecto está enderezado a la formación de los niños y los jóvenes y a convertir la educación musical en un tesoro de Venezuela, el más grande tesoro de Venezuela.